Parece bueno, que descubrió. Es la nueva moda. Está la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en vivo. Hace mucho tiempo que no la teníamos, a María Eugenia Vidal en Intratables. Bullrich, ¿cómo le va? ¿Bien? Santiago. Gracias por estar. Buenas noches. Bueno, largamos primer informe, ¿les parece bien? Vamos a ver las repercusiones. En realidad, parte de lo que pasaba ayer con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, eligió Intratables, eligió América para hablar con nosotros. Algunos momentos de esa charla, repercusiones del día de hoy. Y después debatimos con ustedes en esta noche de jueves. Hoy cerraron los candidatos sus campañas. Hoy todo se debate aquí en América. ¿Qué ha hecho usted por la pobreza que prometió Promesa Cero? Yo prometí Pobreza Cero, que es como una tendencia, ¿no? Un compromiso de todos los argentinos a trabajar juntos para reducir la pobreza. Y he dicho que si mi gobierno no bajo el nivel de pobreza cuando termine, habré fracasado. Y lo que estamos haciendo es las dos cosas que hay que hacer para bajar la pobreza. Mejorar la educación pública y generar empleo. Veníamos de una época en la cual se negaba el avance del narcotráfico. Se decía que la Argentina no se producía. Se decía que no era un problema. Realmente le hemos dado un ataque frontal al narcotráfico. Nunca se incautó tanta droga en la historia de la Argentina como lo estamos haciendo. Eres el Papa. ¿Debería venir a la Argentina él? Yo espero que lo haga. Yo espero que lo haga porque... Espero tranquilo igual, ¿eh? Él hubiera tenido un lindo gesto cuando ese traspaso de mando, que no fue traspaso de mando, yo creo que él podría haber unido en ese momento. Yo no lo llamé para pedirle eso porque era seguramente un peludo tan difícil que no iba a tener éxito, porque ella claramente no tenía en su cabeza entregar el mando porque tiene un problema psicológico ella de creer que todavía tiene el mando de la Argentina, ¿no? Lo que necesita quería que haya una sola visión de la realidad y el que no era un traidor a la patria, un poco lo que hace Maduro ahora en Venezuela. Yo no creo en eso, yo creo que ellos pueden tener su visión, nosotros tenemos la nuestra. Lo que creo que ellos deberían intentar es encontrar puntos de acuerdo. Pero yo no le hablé de los kirchneristas y usted me habla de los kirchneristas. Bueno, porque ellos... El gobierno de Cambiemos no gobierna si no es con los kirchneristas, gobiernan por contraste. Si me ha criticado algo el Círculo Rojo es que ¿por qué yo no castigué más al gobierno anterior? Este país, este gran equipo que les propongo organizar y hacer entre todos los argentinos, lo hacemos juntos. Mi gobierno es solamente un facilitador. Lo hace el trabajo tuyo y el trabajo de cada persona que está en ese momento mirándose en su casa, porque todo cuenta, poniendo el corazón y poniendo las ganas y la fuerza que tenemos. Si queremos pensar que la magia y que nos van a regalar todo, bueno, ahí es donde nos equivocamos. Pero por este camino que hemos emprendido, nos va a ir cada día mejor. ¿Se emocionó recién? Claro que sí. Claro que sí. A ver, poné la imagen que fue bastante debatida hoy. Esta imagen de Macri cuando se le llenan los ojos de lágrimas. Bueno, Eugenia Vidal, la saludo nuevamente, gobernadora. ¿A qué cree que se debe esas lágrimas en sus ojos? Yo creo que es impotencia. No. ¿No? Yo creo que él ha dado su vida y está dando su vida en serio. Yo que lo conozco hace más de 10 años y lo conozco como una persona que... No tenía por qué meterse en esto. Tenía todo para perder, porque la verdad es que ya había logrado que Boca fuera uno de los mejores clubes del mundo, era reconocido por todo el mundo por eso, no tenía problemas económicos, no tenía ninguna razón más que querer ayudar a los demás. Y lo he visto batallar años y dar peleas, y creo que se emociona porque le está transmitiendo a los argentinos... La estamos remando un montón hace 19 meses para que estés mejor. Créenos que esta vez es de verdad. A mí también me pasó recién en el cierre que hicimos de Vicente López. Yo le decía a la gente, créannos que es de verdad, que esta vez es en serio, porque los argentinos hemos sufrido tantas decepciones. Más allá del gobierno anterior, digo, si uno piensa en el 89, en el 98, en el 2001, tantas veces creímos y no fue mal. Que es difícil volver a creer, ¿no? Pero uno cuando le pone todo y sabe que tiene buenas intenciones y que tiene un equipo impresionante atrás que trabaja y se parte el alma todos los días, y sí, se emociona. Yo les quiero contar algo. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer algo que no se hace, pero lo voy a hacer, que es contar algo que pasa fuera del aire, que no sé si ella va a querer ampliarlo o no. Débora Plasker me dijo algo cuando bajé recién al piso. No sé si lo puedes decir o lo querés decir públicamente. Una percepción que tenías. ¿Qué? ¿Es la primera vez que te pasa qué? ¿Que tenés ganas de qué?
No, sí, lo estábamos compartiendo con algunos compañeros, que es la primera vez que, mira, yo hace muchos años que trabajo, que tuve oportunidades de trabajar afuera de la Argentina y no lo hice, viví dos años afuera siendo estudiante de periodismo, pude haber seguido la carrera allí y sin embargo siempre quise volver al país porque amo profundamente la Argentina donde nací, porque tengo raíces acá, familia, y es la primera vez que en familia, en mi familia, pensamos en la posibilidad de pronto buscar otro destino que no sea este, ¿no? Porque a veces la Argentina duele y uno tiene la sensación de que la salida no se ve. Opa. No se ve. Y me decías también que siempre terminamos como discutiendo las mismas cosas. Claro, porque ¿no? la discusión política argentina es respecto de temas que en muchas partes del mundo están superados desde hace por lo menos 15 o 20 años. Si podés salir a la calle, o tu hijo puede salir a la calle sin que le tengas que dar 150 órdenes diferentes para usar el celular cuando sale del colegio o toma el colectivo. Yo creo que en otros países no discuten esas cuestiones. Tenés que estar pensando si tener el dinero dentro o no de un banco es un riesgo en la Argentina, porque hace no tantos años tuvimos corralito, corralón, y ahora estamos con esta suerte de corrida bancaria que es propia de la política argentina. O sea, hay pocos países en el mundo donde antes de una elección estén todos pensando en el precio del dólar. La verdad que en la Argentina estamos discutiendo todavía si salir en la ruta, en un auto, para ir a ver a un familiar que vive algunos kilómetros de tu casa es una salida a la muerte, porque las rutas de la muerte tienen ese título porque lo son. La infraestructura. Hay países que tienen enormidad de problemas y dificultades, pero ya resolvieron lo básico, una infraestructura que funciona, una ruta de doble, no de doble vía, una autopista donde vos sabés que, bueno, salvo una falla humana, que alguien se quede dormido o que tenga una CV al volante, llegás. No te matás, sí. En la Argentina, si la gente necesita ir a un hospital público y todavía tiene que pensar que aquella persona que no puede acceder a la salud privada quizás se muera de la misma enfermedad que uno sí. que la tiene. A ver, gobernadora. Yo tengo para decirle a Débora que 19 meses es poco tiempo, pero que el cambio arrancó. Y tomo como ejemplo el de las rutas. Durante 8 años, los últimos 8 años anteriores a que empezáramos a gobernar, de la única ruta que escuché hablar que se hizo en la provincia fue la 6. No la terminaron y la estamos haciendo de nuevo, porque estafa estaba mal. Por la 6. Y nada más. Hoy se están haciendo 30 rutas en la provincia, entre la Nación y la provincia. La 7, la 9, la 8, en los 9 tramos que tuvo el accidente esta semana. La 88 de Necochea, Mar del Plata, terminada. La ruta del cereal de Deró, terminada. Digo, son 30, la 2, la 11. No me voy a acordar de todas, la 51 que atraviesa toda la provincia. Se está haciendo, si vos me decís... ¿Ya? ¿Mañana va a dejar de pasar? No, pero empezó. En cada caso yo te podría decir, aún en una pequeña cosa, que empezó. En los hospitales públicos de la provincia, en julio se acababa la partida para medicamentos. Ahora hay partida para medicamentos todo el año. Y cuando estaba saliendo del acto, recién donde lo dije, me agarró la mano un señor que me dijo, yo soy director de un hospital público y doy fe de lo que decís. Esto está pasando de verdad y yo sé que eso no resuelve todo el problema de salud de la provincia, pero hay un camino que arrancó y los primeros que tenemos que creer que podemos somos nosotros. Yo sé que a veces uno duda, se cansa, quiere otro futuro para sus hijos, pero yo no pienso en algo más terrible que el destierro. Viste que cuando en la antigüedad a la gente no la mataban, la desterraban, la hacían irse de su país. Yo quiero que mis hijos sean felices acá y salgan seguros acá y los de los demás también. Por eso hago todo lo que hago, no me interesa nada más. Y yo siento que ese camino, de a poquito en cada tema, podemos decir que empezó. Sí, Johnny, por favor. Una cosa cortita con respecto a la entrevista y una pregunta para la gobernadora. Con respecto a la entrevista me quedé con la sensación de que Macri estaba un poco decepcionado con el círculo rojo. No es la primera vez que lo noto a Macri. No sé si decepcionado, enojado, como que esperaba otra cosa. Lo hemos hablado acá de los empresarios, de los sindicalistas, con respecto al dólar, con respecto a la inflación. Para mí, esa cara, eso que le preguntaba a vos... Pon la imagen porque yo después te quiero decir la percepción mía. Un poquito de eso, de impotencia, llamale como vos quieras. No entiendo esto que él llama sistema de prueba y error, que para mí son errores no forzados, goles en contra, que se metió el gobierno muchos. Se metió el gobierno, ¿no? La potencia del tarifazo, el error de las jubilaciones, lo del correo argentino, lo del feriado, muchos goles en contra cuando no tenía que hacérselos. Y la pregunta concreta es para María Eugenia es, yo creo que tienen todo para ganar la provincia de Buenos Aires, todo. Desbancaron al peronismo después de 27 años.
tu figura, que es como política la más importante del país. Hubo un desfile de cascos de gente presa en Comodoro Py de la otra fuerza, el kirchnerismo. Jaime, López, Báez, Manzanares, Minichelli. Aún así, vos agarrás las encuestas, más decir, yo no creo en las encuestas, ya sé. Vos agarrás más o menos los pálpitos y te da que les puede ganar Cristina o que están parejos. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que teniendo todo, todavía estén disputando ahí palmo a palmo con el kirchnerismo? Creo que, primero, que es como la primera etapa de la campaña, ¿no? Se ha generado una cosa como que el domingo se define la elección. Es una primera etapa, es importante que la gente vaya a votar para que se exprese y porque es un derecho, pero en octubre se define la elección, ¿no? Y llevamos 19 meses de gobierno. Creo que había, así como no había número de inflación, no había número de pobreza, no había número de nada en la Argentina, se tapaba una realidad y se fue tapando con plata que se fue sacando de distintos lugares. En la provincia pasó lo mismo. Le pedían un préstamo al Instituto de Previsión Social, que es la caja de los jubilados, y lo obligaban a pagarle tasas que eran ridículas, donde perdía plata para financiarse. Lo mismo pasó con el PAMI, lo puede contar Graciela, lo mismo pasó con la ANSES. Iban sacando plata del Banco Central, y eso para crear una sensación de que la gente estaba bien, digo, para sostener un esquema que de otra manera no era sostenible. Eso terminaba en Santa Cruz, si hoy vemos Santa Cruz, terminaba en Venezuela, porque eso no se puede sostener la ficción todo el tiempo. Y cuando viene un gobierno que te pone la verdad sobre la mesa y te dice un tercio de los argentinos son pobres, la inflación de los últimos 10 años fue 700%, estamos en un país que, igual que la provincia, arranca con déficit y abajo, quebrado, no nos dejaron un país con una buena situación, con una enorme deuda de infraestructura, como dice Débora. La educación pública perdió chicos en las escuelas públicas, no los ganó, y los que están aprenden, no aprenden lo que tienen que aprender. Bueno, salir de esa situación en los primeros 19 meses es difícil, y mucha gente siente que fue difícil. Y yo lo sé porque a mí no me lo cuenta nadie. Yo pateo esta provincia hace 6 años, y sé lo que le falta a la gente hace 6 años y lo difícil que fue el último año para muchos bonaerenses, sobre todo en el conurbano. En el campo se sintió la recuperación, en la construcción ya se empieza a sentir, en la industria automotriz que estaba mucha en crisis. Mucha parte del campo está inundado. En la primera parte, sí, en la primera parte del 2016, ahora la industria automotriz anda bien, en las motos también. Obviamente que el campo tiene sectores que estuvo inundado, pero aún con las inundaciones la cosecha fue muy importante. Tenemos que asistir al que le tocó el agua. Ahora, eso hace que mucha gente que tenía una enorme expectativa de, bueno, voto el cambio y todo se va a mejorar tal vez más rápido de lo que pudimos y de lo que se podía, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, yo voté el cambio y no estoy mejor todavía. A mí el cambio no me llegó. Y duda. Y yo lo entiendo, Johnny, porque ha sido un año difícil. Ahora, no había otro camino. Un minuto, gobernadora. ¿Cómo se hace para, gane quien gane, no? ¿Cómo se hace para gobernar un país cuando hay la mitad de un país que quiere que esto fracase? Porque pasa con ustedes, y si gobernara, cuando gobernaba el kirchnerismo, es lo mismo. Para mí, lo que hay que saldar primero es la deuda que tenemos los argentinos con nosotros mismos, de decir, más allá de quién nos gobierne, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Porque yo todo el tiempo que veo son palos en la rueda. ¿Usted puede gobernar como quisiera gobernar o es prácticamente imposible, inviable hacer? Hay peleas que hemos dado que eran impensables, ¿no? Si yo hubiera venido hace 2 años atrás a este programa y hubiera dicho que los intendentes no iban a tener más reelección indefinida, que los policías iban a tener que explicar con declaración jurada de que vivían, que íbamos a tener que íbamos a poder cambiar el sistema de obras hidráulicas y que las obras hidráulicas iban a empezar, todo el mundo, o que íbamos a tener en obra 30 rutas, yo creo que mucha gente no me hubiera creído. Hoy eso está pasando. Ahora, creo que muchos bonaerenses, la mayoría, quieren que las cosas funcionen y que anden bien. Y cada vez más, el que te pone trabas solo por especulación, la especulación, la mezquindad, la chiquita, se nota, Santiago. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando de verdad le estás poniendo todo, te podés equivocar, pueden faltar cosas,
o cuando estás especulando, cuando estás viendo qué hace mal el otro para sacar ventaja, cuando te importa la provincia porque te importa la presidencia y en realidad no te importan los bonaerenses, te importan los votos de la provincia, como ha sucedido durante 25 años, porque no importaban los bonaerenses, importaban los votos de la provincia porque la provincia era la más grande del país. Ahora, ¿qué pasaba después? No le importaba a nadie. Por eso yo insisto tanto en que yo vine a la provincia para quedarme en la provincia. Y mis candidatos, estos que ustedes ven acá, también quieren a la provincia. No van a estar el 23 de octubre preparando su campaña del 2019. Vienen a trabajar por los bonaerenses. ¿Y por qué saliste vos a hacer campaña con y por ellos también? Primero porque creo en ellos. Porque para mí son un orgullo y una tranquilidad. Y quiero que los bonaerenses sepan que creo y que confío en ellos 100%. Segundo, porque como muchos de ellos, como me pasó a mí al principio, no eran tan conocidos, yo los acompaño como Mauricio me acompañó a mí y como me acompañó incluso Esteban al revés cuando yo recién arrancaba en el 2013. Y tercero, porque creo que son gente que de verdad viene a aportar algo distinto cada uno desde su lugar. Realmente creo eso. Y yo soy una... Ustedes lo he hecho tantas veces en este programa. Yo soy jugadora de equipo. Hay que ser aguatero, soy aguatero. Hay que ser el DT, hay que jugar de 10, hay que ir a la defensa. Yo no pregunto, yo salgo. Salgo a la cancha y dejo todo. Después la gente me podrá criticar, le podrá gustar, pero esa es mi personalidad. Yo no especulo, ¿entendés? No pienso, ¿y si perdemos? ¿Y si ganamos? ¿Y cuánto me afecta? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y de quién va a ser la derrota? ¿Y de quién va a ser el triunfo? No importa nada eso. Sí, por favor. No, hay dos cosas, gobernadora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. En principio, con el discurso con el que usted comenzó la charla con Santiago, que me parece muy realista, pero es bastante distinto al cierre de campaña en su momento presidencial que había hecho Mauricio Macri, que había dicho el 10 de diciembre empieza la fiesta. Entonces, quizás, si el discurso nos hubiesen dicho, miren que este país está mal, vamos a hacer dos pasos para atrás para tomar impulso y después lanzarnos para adelante, probablemente la sensación de buena parte de la población hoy sería distinta a... Me hablaron de una fiesta y la fiesta no llegó. Y yendo específicamente a la provincia, da la sensación, mirando desde afuera, que la provincia tiene como una idea bastante más keynesiana de la economía que lo que tiene el gobierno nacional. Y que ustedes sí apuestan, con algunas medidas que se han impulsado en la provincia, a una reactivación del consumo que no llega por otras vías y que Nación todavía eso no lo impulsa. En relación a la primera pregunta, había muchas cosas que no sabíamos. Esa es la verdad. A pesar de que la gente dice, bueno, gobernaba en la ciudad. Yo me senté con Daniel Scioli 10 días antes de asumir como gobernadora y me mostró unos números en la provincia que no eran ciertos. Yo llegué y pregunté cuánta plata hay en la caja y no había plata para pagar los sueldos y los aguinaldos en 10 días. Entonces, había muchas cosas tapadas. La presidenta se reunió, la expresidenta se reunió una sola vez con Mauricio. Y no le quisieron decir ni siquiera cuántas reservas había en el Banco Central. Entonces, había mucho oculto. Yo nunca hubiera imaginado que iba a llegar, y lo dije en este programa, creo que una de las primeras veces que vine, pero yo viniendo de la social, no pude imaginar nunca que en un depósito de la provincia de Buenos Aires, donde viven 16 millones de personas, vos podés tener 39 colchones. No hay manera, ¿entendés? No hay manera. Hay cosas que eran inimaginables y que realmente... lo arrancamos muy desde el fondo, que los policías no tenían chaleco, que tenían que volver a su casa de la comisaría dejándole chaleco a un compañero. O sea, cosas muy básicas, que los hospitales en julio se quedaban sin medicamentos, porque ya estaba previsto así, que no había presupuesto. Digo, ¿para qué siempre hablan de eso? Yo destaco un comentario de Jonathan Viale cuando Scioli era prácticamente ya el presidente de la Nación. Las encuestas así lo daban. Estaba cerca. Sí. ¿Qué le dijiste en aquel entonces? No, yo no se lo dije a Scioli. Yo en ese momento dije que... Lo dijiste al aire, pero era en ese momento decir eso era... Dije que el gobierno kirchnerista era el gobierno más corrupto de la historia. Pero a Scioli, ¿qué le dijiste? No, a Scioli yo le dije que dejaba la provincia en bancarrota, pero básicamente por eso que está contando María Eugenia, y se lo dijimos a Rabolini cuando vino acá, que también nos mentía a todos con el tema de hasta su declaración jurada. ¿Vos te acordás lo que él dijo, que eran 700 pesos metro cuadrado Villa La Niata? Igual pero la declaración jurada de todo está más... Pero el otro día hablábamos de la de Macri, de que 4 millones de dólares, ¿no? Por eso digo. Pero digo, el tema de fondo es, me parece, lo que dejó Scioli en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo insisto con lo que le preguntaba a María Eugenia. Con esa gestión desastrosa
que para mí hizo Daniel Scioli, que quedó expuesta, porque ella se la pasó repitiendo. En su discurso de apertura dijo... Provincia quebrada. Provincia quebrada. Creo que la gente lo entendió. ¿Por qué les costó tanto después de eso? Porque se partía de algo muy bajo. Creo que se partía de algo muy bajo, pero también son más de 28 años. Sí. Hay un sistema que gobernó la provincia de Buenos Aires que yo digo siempre que, incluso que excede al partido justicialista o a los que hayan gobernado, que tiene que ver con la policía, que tiene que ver con la justicia. Había un sistema donde nadie sacaba los pies del plato y el sistema se alimentaba a sí mismo y la gente no importaba. Y el discurso durante todos esos años era: la provincia es muy difícil, la provincia es inviable, la provincia es un país. Todos los gobernadores hablaban de la provincia como algo que era casi imposible, que era con suerte si podés hacer una cosa, ¿no? Se había instalado esto de la dificultad. Yo creo que había una cosa muy perversa detrás de esto, que es si es tan difícil, no esperes mucho, ¿no? Porque si vos tenés un gobernante que te dice, sí vamos a poder, sí la estamos remando, sí mira que vamos a salir adelante, y después... el cambio no llega o lo que vos esperás no pasa, bueno, ahí le pasa factura. Ahora, si vos le decís de entrada, vos vivís en un lugar muy difícil. Entonces, salir de ese sistema, cambiar ese sistema, yo creo que estoy al 10% de lo que todavía creo que le falta a la provincia, lleva mucho tiempo y también lleva decisiones difíciles. Las decisiones que tuvo que tomar Mauricio y el gobierno nacional no fueron fáciles. A nadie le gusta aumentar impuestos, a nadie le gusta aumentar la factura. Ahora, yo que he ido a Bahía Blanca, estuvimos hace pocos días, y veo el barco parado en el puerto, el regasificador, porque la gente, es todo muy técnico, pero el gas no viene como gas, hay que volverlo a hacer gas con un barco acá. Eso cuesta $100,000 por día. $100,000 por día, para mí, es una cuadra asfaltada. Entonces, yo pienso, ese barco de gas... cuando éramos un país que le vendía gas al mundo y de repente tenemos que traer un barco en Bahía Blanca que nos cuesta $100,000 por día para poder sostener el gas de la industria y de las familias. Digo, todo esto que pasaba, después se paga. Se pagaban los cortes de luz en verano. Yo he venido acá como vicejefa de la ciudad a explicar lo que estábamos haciendo con los cortes de luz y con porteños 20 días sin luz y con el conurbano 10 días sin luz. Digo, eso pasaba en ese país. Esa era la realidad que vivíamos. Salir de eso cuesta mucho. A ver, Bullrich, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se le está haciendo la campaña a Bullrich? Porque tuvo un dicho feo, creo que fue un furcio, quiero creer, esta semana en Noticiero América, sí. Que fue utilizado en su contra. Sí, lo planteé, pero fíjate que lo decía el otro día también. Pueden criticar alguna frase, alguna palabra, pero porque son eso, porque son solo palabras. Ellos son solo palabras, no hay hechos atrás de lo que están haciendo. Como dice María Eugenia, no hay hechos detrás de las fotos que se sacaban en la canalización del Senado. Vos decías recién, el campo está inundado. Venís del oeste de la provincia, que lo sufre mucho. Nunca se hizo la obra. Hoy hay más de 200 obras hídricas en todas las provincias de Buenos Aires. Estuvimos en Azul el otro día, donde la reserva La Isidora terminó con la inundación en Azul. En un año y medio. En Morón lo mismo. En La Plata estamos terminando la obra. Entonces, son solo palabras. No pueden hacer otra cosa que criticar frases. Cuando vas a los hechos, cuando vas a las intenciones, si tuvieran que hablar de hechos, tienen que hablar de los bolsos de Josecito. Tienen que hablar de las muertes en las rutas. Tienen que hablar de más del 50% de las escuelas en la provincia con una situación crítica de infraestructura. Más de 53 hospitales con situación crítica de infraestructura de los 79. Y hay 30 en obra, 30 con la guardia que se está haciendo a nuevo. No pueden hablar más que de palabras porque son eso, palabras que se las lleva el viento. Eso es lo que gobernó durante 12 años, palabras, relato. La inflación no existe, la pobreza menos que Alemania, menos que Alemania. Cuando vos mentís sobre un problema, que no te importa resolverlo, Santiago, y no les importaba resolverlo. No les importaba resolver la inseguridad, porque era solamente una sensación. Palabras. Palabras que usaron para mentirnos todo el tiempo. Y ahora ponemos la verdad. La verdad de decir, mirá, esto lo vamos a resolver en un año. Esto en un año y medio. Esto en 2 años. Esto en 4 años. El otro día Gladys con Mauricio lanzaron la obra para hacer 5 millones de
cloacas en el borde, en el margen de la provincia de Buenos Aires, del Riachuelo. Todas esas 5 millones de cloacas hoy van al Riachuelo, hoy contaminan el Riachuelo. Era falso que sin esa obra se pueda limpiar el Riachuelo. Y dijimos, no se va a terminar en el 2018, no se va a terminar en el 2019, se va a terminar en el 2021. Esteban, pero, ¿verdad? Sí, pero hablando de palabras, ustedes también pusieron palabras, hablando de pobreza cero, hablando del segundo semestre. Pero por supuesto. Claro, esas cosas hay que cumplirlas después. Por supuesto. Sí, si apelamos a la palabra, ¿no? Pero vamos a la palabra. Justo, sí. Pobreza cero. No dijimos pobreza cero mañana. ¿Por qué no dicen dignidad 100 en vez de pobreza cero? Pobreza cero no existe, es una utopía. Fue un objetivo y además me parece muy válido que Mauricio diga, como decía recién Eugenia, y lo decía él ayer. Hablemos de dignidad, hablemos de que la gente los chicos tienen que estudiar, perfecto. La gente tiene que tener trabajo. Pero te decimos, Mauricio dijo recién, la solución para la pobreza es el trabajo y la educación. Lo dijo recién y por eso están en la prioridad número uno de nuestras políticas. Generar una educación de calidad, asociar la educación al trabajo. Lo hemos hablado cuántas veces acá. La calidad educativa, ¿qué hicimos con la calidad educativa? Les dijimos la verdad, el aprender, la evaluación de todo el sistema educativo en primaria y secundaria, primera vez en la historia. Primera vez en la historia. Tío, dos consideraciones. Primero, lo de Débora, muchos lo hemos y lo pensamos. De irnos del país. Lamentablemente muchos compatriotas, como ya pasó que se iban a España e Italia, hoy está sucediendo nuevamente. Algunos pueden, otros no. La gobernadora decía que ella quiere un país para sus hijos, que vivan tranquilos. Recordemos que ella vive en una base militar. Entonces no todos podemos vivir en una base militar y es muy difícil hoy vivir tranquilo y por eso tal vez nos cuesta mucho imaginarnos una vida en paz. Y lo que sí yo tengo la esperanza es que falta mucho para que termine, faltan 852 días para que finalice este gobierno y tal vez cuando finalice lo tendremos que juzgar si hizo bien o mal las cosas. Sí me da la sensación que empezaron al revés, beneficiando lo que más tienen y ajustando lo que menos tienen. Tal vez es una fórmula rara, pero la aplicaron de esa forma, al champagne, a los de altos recursos, a las mineras, beneficiaron a toda la clase, ajustes siempre a los más pobres. Y la gobernadora recién decía, esta vez es en serio, 3 veces creo lo dijo, como algo que tal vez que esta vez hay que creerle. ¿Y por qué tendríamos que creerle? Si en campaña el 15 de noviembre, como dijo Santiago y también o algunas cuestiones mencionadas, dijo que nadie iba a perder su trabajo. Está por cerrar una fábrica con 600 empleados de zapatillas porque liberaron las importaciones y prefieren importar que producir. Si dijeron que iban a eliminar ganancias y no eliminaron. Si dijeron que iban a mantener fútbol para todos y hay que empezar a pagar y ni siquiera lo vamos a poder ver por las redes porque te van a bloquear las cuentas de redes sociales. Si dijeron que no iban a devaluar y devaluaron. Dijeron que no iban a ajustar y ajustaron. Dijeron que no iban a poner jueces a dedo y pusieron jueces a dedo. Pobreza cero y ahora pobreza cero no es tal. Y así tengo una lista que no quiero tampoco aburrir, pero que ningún jubilado iba a perder sus beneficios y no le dan los medicamentos. Una larga interminable de mentiras. Hicieron muchas cosas bien, seguramente, pero ¿por qué esta vez habría que creerles? Si es la misma palabra, lo mismo que prometieron antes. Son tantas cosas que no sé por dónde arrancar. Primero diría, esta vez es de verdad, esta vez con Cambiemos. Porque creo que en otras oportunidades a los argentinos, hablé del 89, del 98, del 2001, se les mintió mucho, incluso en el kirchnerismo. Entonces, por eso digo, esta vez es de verdad. En segundo lugar, yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Yo vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio. Porque dejaron una bala en mi casa. Porque entraron a mi oficina de noche 2 policías. Porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada en su casa. Porque amenazaron a mi familia más de una vez. Por eso vivo en una base militar. Y me encantaría no tener que vivir ahí y poder vivir en la misma casa que viví toda la vida, con rejas, en el medio de un barrio, porque yo nunca viví en un country. Una casa de clase media que todavía estoy terminando de pagar con un crédito. En segundo lugar, en lo que hace a parte de las cosas que dijiste, en lo de las mineras me quedé, porque es un tema que se ha hablado mucho. Las retenciones a las mineras que se liberaron para poder sostener, entre otras cosas, el trabajo de los trabajadores que estaban trabajando y que peligraba, porque se estaba limitando la capacidad de exportar. Y hoy sabes que las mineras, gracias a que se liberaron las retenciones, por ganancias pagan 7 veces más que lo que dejaban por retenciones. ¿Y eso a quién terminó beneficiando? Entonces me parece que hay tanta cosa prejuiciosa, sin profundidad. Pero ahora sigo, puedo seguir. Los jubilados. Se murieron, Graciela lo cuenta siempre, 75.000 jubilados esperando que les pagaran los juicios. Se murieron esperando que les pagaran los juicios. Y hoy, el que hizo juicio y el que no hizo juicio también, está recibiendo lo que por derecho le corresponde por el trabajo de toda su vida,
un millón de jubilados. Hablaste también, porque fueron gobernar pobreza cero, pobreza cero. Hablamos de pobreza, sí. Hablemos de verdad de pobreza, porque ahí sí que me enojo. Me enojo porque hay tanta hipocresía y doble discurso, recién lo dije. No querían decir la pobreza que había. No la querían ni mostrar. Les daba vergüenza la pobreza que había tenido la Argentina mientras crecía, como decían ellos, a tasas chinas. Y todos recorríamos los barrios y sabíamos lo que estaba pasando y cómo se estaba llenando de droga y de narcotráfico. Ni lo mostraban. Eso no era parte de la Argentina. Esa no era la Argentina real. Toti lo sabe porque estaba ahí. No porque nadie se lo contó y porque sigue viviendo en el mismo lugar. Esa pobreza es la que queremos reducir. Y sí, pobreza cero. Es un concepto para que la gente sepa que, como Mauricio dijo, él quiere que evalúen su presidencia por eso. Si Cristina hubiera dicho eso, probablemente hoy no podría explicar qué le pasó con el 30% de la pobreza y cómo creció la Argentina. Entonces, hablaban de los pobres y yo te desafío a que en el conurbano, Diego, que vos sos del conurbano, vayas a un barrio en lo profundo del conurbano y me encuentres una oficina del Estado, una, de la que quieras, nacional, provincial, municipal, 12 años de gobierno, una oficina con un empleado público que atienda a los pobres, una. No hay. Andá a Puerta de Hierro, ahora sí hay una de lances que pusimos nosotros. Andá a Puerta de Hierro, andá a San Petersburgo, andá a Itatí, andá a La Cava, andá a La Rana, andá al barrio que quieras donde hay pobreza y me digas dónde hay una oficina del Estado. El Estado presente, presente los punteros, presente los narcos, presente las organizaciones que terciarizaban la política social. Y me hablas de compromiso con la pobreza. ¿De verdad me estás diciendo? Yo digo, hay una hipocresía que indigna. Te digo la verdad, yo no soy de las que se enoja, me mantengo tranquila, pero me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad. Íbamos a terminar, yo vine a este programa y escuchaba que íbamos a terminar con los beneficios sociales. Yo iba a los barrios y las mujeres llorando me decían, si no votamos a Néstor y a Cristina me van a sacar la UH. Y ustedes decían que íbamos a sacar la UH, no solo no la sacamos, los hijos de los monotributistas la cobran hoy y antes no la cobraban. Y hay más asistencia alimentaria y los planes de Argentina Trabaja y todos los programas de trabajo se sostuvieron y se aumentaron. Y hay un programa Empalme, hoy alguien que tiene un plan puede ir a un trabajo decente y acceder a un trabajo decente y sostener su plan 2 años como parte de su salario. Entonces, esas son cosas que no pasaban. Y no me corran con el trabajo, recién lo dije. No me corran con el trabajo porque cuando yo llegué tenía 2.500 obreros de Cresta Roja protestando en la ruta porque habían cerrado. Porque en enero del 2016 me llamaron de azul un sábado a la tarde el ministro de Trabajo para decirme que un empresario kirchnerista que había hecho un negocio con el gobierno dejaba 170 trabajadores sin laburo y hoy laburan 500 y van a tomar 400 el año que viene. No me corras con el pueblo Zárate Campana porque los empleados no eran de Atucha. Eran de obras que no existían y pertenecían a la UOCRA y nosotros le estamos buscando laburo. Y Tenaris, que despedía y generaba salarios de suspensión. Y generaba salarios de ficción, de suspensión. Y generaba salarios de suspensión en enero de 2016, no ahora, en enero de 2016. Hoy está tomando 500 personas. Entonces yo te puedo decir con nombre y apellido dónde están tomando trabajo. ¿Y qué pasaba en enero y en diciembre donde yo estaba ahí peleando para que no despidieran a la gente y para que la sostuvieran? Entonces, no solo hay más trabajo, que por supuesto no alcanza, que claro que no alcanza, si tenemos 3 millones de personas con problemas de empleo, no solo hay más trabajo, cuidamos el trabajo y bancamos al trabajador. Yo le quiero agradecer a este momento de honestidad brutal a la gobernadora. Es la primera vez que la veo así, estoy asombrado. Una cosa quiero decir. Cuando Daniel Scioli era gobernador, que este programa estaba al aire, este programa se tiene que grabar con un montón de condicionamientos, y si hubiera pasado eso... No estábamos al aire. En su momento la tuteaste, digo, también. Es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Decís, no, eso no me importa nada, que me diga que me tutee, pero, no pasa digamos, nada. El problema es que la tuteé. El problema es que te contesta igual, tratemos de respetar la investidura, te decía. La cuestión es la siguiente. Más allá de quien nos gobierne,
usted, su gobierno en algún momento va a terminar, gobernadora, vendrá otro gobernador, otra gobernadora. El problema es que lo tenemos. Recién citaban el narcotráfico. Y yo creo que si María Eugenia Vidal está sentada ahí y fue electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un factor fundamental tiene que ver con eso, con el narcotráfico, con el asco, sí, y con la droga que ha corrido en la República Argentina. Definitivamente, uh-huh. Y yo hoy puedo mirar a los ojos a cualquier bonaerense y decirle con tranquilidad que yo estoy dando la pelea que le prometí. Que yo estoy peleando. Y no estoy peleando sola, ¿eh? Tengo un equipo de valientes que pelea, de gente incluso que no es conocida. Hoy la policía entra en barrios donde no entraba. Los datos son contundentes. En los primeros 6 meses de 2017 llevamos el doble de dosis de droga, de Paco, de LSD, de marihuana, de lo que quieras, el doble que todo el 2015. Y eso es porque se está entrando en lugares donde no se entraban. Y no agarramos a Perejiles, agarramos al jefe de la banda. Yo vivo en Morón, la Carlos Gardel, le tiramos el búnker abajo y agarramos al capo que manejaba todo. Lo mismo en Lomas de Zamora, en Ingeniero Budge. Lo mismo en Mar del Plata. Digo, están cayendo y estamos decomisando y estamos dando a la pelea. Y yo puedo mirar a los ojos a las madres de esta provincia, a todas, porque ninguna de nosotras está exenta de tener un hijo que consuma. Pero en los pobres es peor. ¿Sabes por qué es peor? Porque aparte de consumir, los usan como soldaditos. Salida laboral. Es así, y los usan perversamente, porque el capo narco no vive en el barrio pobre, vive afuera. Y entonces le hace creer que va a ganar más plata que con una changa, y por supuesto que gana más plata, pero cuando empieza a ganar más plata y a vender mejor, y puede ser competencia, el narco que está afuera lo hace matar, y no cumple los 25 años. Y eso pasa hoy y pasa desde hace 10 años mientras miraban para otro lado. Yo no voy a mirar para otro lado. Por eso me meto adentro de los barrios, por eso camino, por eso hablo con las madres, por eso se hacen los operativos que se hacen. Hace una hora se detuvo, me avisó Ritondo, se detuvo Antequera, el socio de Castillo en La Salada. Uh-huh. ¿Vos crees que es casualidad La Salada? ¿Vos crees que es natural estuve que un lugar Pamela como eso? Sí. Y estuve a la tarde con Pamela, digamos. Uh-huh. ¿Vos crees que es natural que un lugar como La Salada, justo ahí, cuando yo llegué, estaban por abrir un bingo? Es natural, era casualidad que justo enfrente de La Salada, porque esto está todo relacionado, el juego, el narcotráfico, la trata de personas, los robos. Si vos no combatís, hablaba Débora de que tus hijos salgan a la calle, si no combatís estos delitos, nunca van a salir tranquilos. Sí, Claudio. Buenas noches, gobernadora, candidatos, bienvenidos. Te escuchaba recién hablar, gobernadora. Hay dos grandes focos que me parece que resumen un poco la pelea de la provincia. Son contra el crimen organizado y la pobreza, de algún modo. Y quiero preguntarle por el sostén político de esa pelea, que a veces es lo difícil, es lo que ha hecho flaquear otros proyectos antes del de ustedes. ¿Cómo es el arco de alianzas? Ustedes tuvieron una relación, por ejemplo, con el masismo diferente a la que tuvo Mauricio Macri. Estoy hablando de la legislatura bonaerense. Y quiero contarles, porque es un tema que por ahí no está mucho en los medios nacionales o en la agenda nacional, qué es lo que pasó con la procuradora María del Carmen Falvo y su reemplazo por el procurador Maíquez. No, Contegrán. Perdóname, con Contegrán, porque Maíquez estuvo antes como ministro, perdóname. Porque el rol del procurador es muy importante para que estas peleas después terminen en algo de justicia, que es lo que está faltando y vemos, porque si no, así como entró Antequera hoy, la semana que viene sale con un sombrero y lo tenemos que saludar como un gran señor. Entonces, ¿qué está pasando y cuáles son las próximas metas de ustedes ahí? Yo creo que en la justicia de la provincia está habiendo cambios muy importantes. La renuncia de Falvo fue el primero, gran amiga de Aníbal Fernández, 25 años como procuradora jefa de fiscales. Y la llegada de Julio Contegrán, que es un hombre íntegro, fundamentalmente y honesto, hizo que muchos fiscales se animaran a hacer cosas que antes no hacían. Hay buenos fiscales en la provincia, como el fiscal Escalera, que está interviniendo en esta causa de Antequera y de Castillo, como la fiscal Rodríguez, que intervino en el caso de López. Hay grandes fiscales que de verdad quieren dar la pelea, como Angelini, que fue el que intervino en el caso del crimen de Unicenter. Digamos, hay realmente gente que quiere hacer las cosas bien y hay gente que se está yendo. Que se haya ido el juez Melazo, que se haya ido el fiscal Novo. Estas cosas no pasaban en la provincia. Los jurados de enjuiciamiento no avanzaban nunca. Ahora de repente avanzan y renuncian. Avanzan y cuando ven que es indefectible, de repente presentan la renuncia. Son cambios bien profundos en un sistema
que se enquistó profundamente. Y yo sé que estamos pisando muchos callos y que a mucha gente no le gusta. Y sé perfectamente que tengo mucha gente que a partir de esto no me quiere nada. Pero lo más importante es el compromiso que tomamos. Y cuál, vos decías, ¿cuál es el respaldo político? Yo tengo dos grandes respaldos para animarme a hacer esto. Además del personal de mi familia. Primero, el del presidente, que tiene una incondicionalidad conmigo a prueba de bala. Yo puedo hacer esto porque le puedo decir, mandá fuerzas federales, porque acá la bonaerense es parte del problema y no de la solución, y me manda fuerzas federales. Eso antes no pasaba. Digo, tengo un presidente que pelea por los bonaerenses conmigo. Y lo segundo, la gente. La gente me pide y me banca esta pelea. Si no, no la podría sostener. A ver si. Buenas noches, Ocaña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Te escucho, por favor. Sobre este tema. Sobre todo lo que quieras hablar, porque se ha hablado de tanta cosa. Nunca la he visto así a Eugenia Vidal. Sí, te veo como... Chavo y Graciela. Te veo como que estás superada, angustiada, enojada. No, me enojé. Y ahora estoy enojada por haberme enojado. Porque yo no suelo enojarme ni suelo elevar la voz. Yo en general soy una persona bastante tranquila. Deben ser las emociones del día también. Y debe ser cierto hartazgo con todo lo que uno le pone cuando aparece como un discurso, ¿no? Que simplifica la realidad. Porque también tengo que decir, en honor a Branca, no hay buenos y malos en la política. No es así. No hay sensibles e insensibles. No hay vagos y laburantes. Ojalá fuera tan fácil. La vida tampoco es así. No pasa eso en la política como no pasa en el periodismo, como no pasa en la medicina, como no pasa en ningún lugar de la vida. Hay buenas y malas personas. Hay personas comprometidas y personas que no lo son. Y hacen la diferencia las que se rompen el alma, son honestas y comprometidas, y complican y traban las que no. Graciela. Bueno, la verdad es que es muy difícil agregar algo a lo que ya María Eugenia dijo, pero uno cuando ve las peleas que se están llevando adelante, y vos sabés, Santiago, que yo he dado muchas peleas, ¿no? Muchas. Es un gusto pelear al lado de ella y tratar de sumarme al equipo que está llevando adelante estas luchas, porque yo lo viví mucho cuando denuncié la mafia de los medicamentos, el tema de la efedrina, todos ligados y vinculados al poder, ¿no? Entonces creo que por primera vez los bonaerenses tenemos la oportunidad de tener una mujer y un equipo que quiere terminar con ese sistema. Con ese sistema que generó muchas prebendas, que generó muchas injusticias, que generó mucha pobreza. Y creo que esa oportunidad es lo que tenemos que trabajar todos y apoyarlos. Sí, Montenegro, por favor. Yo recién cuando Diego hablaba del motivo por el cual María Eugenia tenía que vivir en una base militar, me parece que la Argentina desde hace varios años viene como creciendo en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Y el hecho de que en su momento la casa de un gobernador de la provincia de Santa Fe haya sido baleada, el que haya habido dos homicidios de narcos colombianos en la ciudad de Buenos Aires, otro en un shopping de la zona norte, era como que esto iba creciendo, ¿no? Y que nosotros seguíamos siendo los que mirábamos casi sin intervenir, ¿no? Desde la política, desde la justicia, desde la seguridad, con lo cual daba la sensación de que esto tenía que ver porque estaban de acuerdo en no intervenir, ¿no? Y el hecho de intervenir y la forma que se hizo es lo que provoca que María Eugenia tenga que vivir donde viva. La semana pasada, hace cosa de un mes y medio, María Eugenia presenta un aplicativo de seguridad provincia donde se puede denunciar anónimamente a la corrupción policial y al narcotráfico, ¿no? Entonces, veníamos caminando los dos juntos y le digo, esto es un desastre de verdad. No dije la palabra esa, es un quilombo, de verdad. Le digo, en el buen sentido, porque digo, esta es una pelea buenísima para dar, ¿no? Y que vos tengas la posibilidad de que directamente, y eso la importancia de Julio Contegrán, ¿no? Que directamente estas denuncias van a ir a trabajarse en la fiscalía y que se van a poder investigar los casos de corrupción y los casos de narcotráfico anónimamente y que vos podés además agregar el video y la foto. Digo, esto es novedoso, esto es un antes y un después. Para mí eso es como ex fiscal, ex juez, decir, esto es espectacular. Digo, esta es la forma en que yo voy a tener una cantidad de herramientas para seguir investigando. Y que el fiscal general se ponga de acuerdo y diga, bueno,
vamos para adelante con esto y vamos a investigarlo, más allá de que la no intervención de la policía en este caso, creo que son antes y después que se vienen... Pero eso es lo que pasa, Guillermo, creo que como sociedad hemos naturalizado un montón de cosas que... Pero no que, tengas duda. Bueno, por eso yo hablaba de lo que es sanarnos a nosotros mismos, sí. Porque que nosotros veamos como algo normal, normal. Natural, que la gobernadora de una provincia vive en una base porque la han amenazado de muerte ella y de su familia, habla de cómo estamos, ¿no? Bueno, a ver, gobernadora, no es natural... ¿Sí? Yo aspiro a que llegue un día que eso no sea necesario, y pero mientras sea necesario para dar la pelea, lo voy a hacer. Lo que no voy a hacer, bajo ningún punto de vista, y esto no tiene que ver con la elección, con ganar o perder la elección, porque yo no me estoy jugando nada, nada. Y lo digo en serio en términos personales políticos. Yo ya dije, no voy a pelear la presidencia, ni siquiera tengo definido si quiero a la reelección. O sea, yo acá estoy... trabajando todos los días por los bonaerenses. Pero lo que no voy a hacer es no cumplir con ese compromiso. Tanto que se habla de... ¿Por qué digo es de verdad? Porque quiero que cuando pasen estos 4 años, la gente diga, hizo esto bien, hizo esto mal. Pero ¿sabés qué quiero que diga? No me mintió. Lo que se comprometió, lo hizo. Lo intentó y dio lo mejor de ella misma y de su equipo. Pero no, me mintió, me estafó, me defraudó, no estuvo conmigo, prometió y no cumplió. Eso es lo único que no quiero que pase. Porque equivocarme, soy humana, me puedo equivocar. Todos, el presidente, yo, todos, y yo ni hablaba de errores no forzados. Para mí, que hoy tengamos un gobierno que reconoce errores y rectifica no es una debilidad, es una fortaleza, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y nos puede pasar lo que me pasó a mí recién. Alguna fibra en mí adentro, Branca tocó, que me puse de esa manera. Pero digo, y lo digo bien porque no estoy enojada con él, pero porque me salta algo de adentro que tiene que ver seguramente con lo social y la pobreza. Igual pero, de vez en cuando, perdón, está bueno sacar. No, tal vez esa es la cosa. Gladys, buenas noches. La verdad es que yo la veo a María Eugenia emocionarse y a Mauricio emocionarse, y los conozco hace tantos años, y la verdad que también me emociona, porque creo que lo que hacen es ponerle amor a todo lo que hacen. Y la política necesita eso. Necesita gente comprometida, gente que le ponga el corazón, además de la razón, además de un equipo que sepa hacer las cosas. Entonces, esos ojos, es eso, es el amor que le ponemos a lo que hacemos. Y nos duele lo que falta, pero también nos emocionamos cuando logramos tantas cosas en 18 meses. Te digo, esta oportunidad de esta elección es importante porque la gente tiene que ratificar lo que votó en el 2015, pero ¿sabes qué es lo que votó en el 2015? Elegir una sociedad que no le dé lo mismo. Que no le dé lo mismo el policía malo que el policía bueno. Que no le dé lo mismo una gobernadora honesta que un tipo que le mintió a la gente y que fue corrupto y que abandonó la provincia. Que no le dé lo mismo funcionarios, senadores, diputados, que somos los que estamos hoy postulándonos, que vayan y peleen por los bonaerenses en el Congreso en vez de estar pensando en ser candidato a presidente o en llenarse los bolsillos. No da lo mismo ser bueno que ser malo. No da lo mismo ser honesto que ser corrupto. No da lo mismo. A la gente no le puede dar lo mismo. Porque estas batallas que está dando ella, que estamos todos en el equipo, no puede ser que no sean valoradas cuando es tan distinto lo que pasó de lo que viene pasando hace 18 meses. Entonces, cuando Débora dice, me duele enormemente que ella diga que se quiere ir. Porque este país es divino, porque el potencial que tenemos, porque nuestra provincia es increíble. No te vayas. No te vayas porque hace 18 meses que estamos laburando para que vos te quedes. ¿Te emocionaste vos también? Sí. ¿Qué les pasa? Es una noche tremenda esta. ¿Qué les pasa? Es una noche tremenda. Sí. Emotiva. ¿Pero qué es? Porque le pregunto lo mismo. Están todos... Nada, es que le ponemos... Es de amor, impotencia. ¿De qué es? No es impotencia, porque en realidad nosotros somos muy ansiosas también, todo el equipo, y quisiésemos que todo sea rápido. Y entonces cuando vas a la calle y también duele lo que pasa. Viste, cuando una persona te mira a los ojos y te dice, yo fui pobre, mi papá fue pobre, mi abuelo fue pobre, y me dijeron que la pobreza es mi destino, ¿vos qué le decís a esa persona? No te cree, no te cree. No te cree nada de lo que le vayas a decir. Entonces... Pero déjame que te pregunte algo, porque yo ya se lo preguntaba al presidente de la Nación. El tema de que los políticos se van alienando a medida que va pasando el tiempo y van perdiendo la sensibilidad, se van curtiendo. ¿En qué momento descomprimen y se vulneran? Porque, bueno, vos te veo ese brillo en los ojos que te emocionas aún. ¿Cómo hacen para que no les duela la realidad? Porque a mí viene una madre, un padre del dolor, y yo me voy a mi casa angustiado.
Pero es que ¿cómo hace duele. Usted para ver eso todos los días con el poder que tiene Santi. De transformación que es de ustedes? Para eso el pueblo los votará o no. Pero, ¿cómo hacen para vivir con eso? Es que te duele. ¿Y sabes qué es lo increíble? Pensar que cómo no les dolió a los que gobernaron hasta el 2015, los que gobernaron durante 20 y pico de años la provincia. Porque cuando vos mirás a esa gente, cuando vos mirás a esa madre que vemos con María Eugenia cuando vamos a la provincia, a las madres contra el Paco, a las madres que están intentando que su hijo salga de lo que les destruyó el cerebro y la vida, ¿cómo haces para irte a tu casa y no decir, che, tenemos que hacer algo por esta madre, eh? ¿Qué vamos a hacer? Che, María Eugenia, llamala a Laurita que va a resolverle. Laurita es una colaboradora de María Eugenia. Porque no te la sacás más de la cabeza, porque esa mirada no te la olvidás más. Entonces, cuando no lo podés resolver, obvio que te duele, obvio que ella no puede dormir y ni nosotros tampoco, cada vez que María Eugenia nos cuenta que le llega todos los días el parte de la gente que muere por un delito en la provincia de Buenos Aires, o todo lo que recibe una gobernadora, que es mucho peso. Por eso es que nosotros decimos que estamos dispuestos a acompañarlas en esta pelea, en esta lucha. Y yo creo que hay mucha dirigencia, esto de buenas personas y malas personas, que cuando miran esos ojos, siguen caminando y no se acuerdan. Para que alguien que conoce la realidad y no se la contó a nadie, que la vive, es el Toti. Sí, a mí me gusta la gobernadora enojada como ahora. Porque de verdad, el cinismo también tiene que ser repudiado. Yo creo que hay algunas cosas que nos vamos acostumbrando y lo que no tenemos que acostumbrarnos es al cinismo. Tenemos que asumir las responsabilidades. Y me parece que eso es lo que te hace enervar cuando a vos te están diciendo cosas que no sucedieron o te están acusando de mentiroso porque crees en lo que estás haciendo y pensás que vas a llegar a buen término. Entonces a mí me parece que es muy importante lo que ha dicho y creo que es el tipo de dirigente que necesitamos. Yo estoy convencido que este momento de la gobernadora, si lo están viendo en las villas, en los asentamientos, esas madres que están tan desesperadas como ellas para resolver el problema de los hijos, van a sentirse acompañados. Porque esto es lo que más importante ha hecho este gobierno, que ha dado claras muestras que están dispuestos a combatir aquellos que no combatieron nunca otros gobiernos y es más, fueron cómplices. Porque acá no se puede decir que ha penetrado el narcotráfico si no ha habido complicidad del Estado. Esto creo que la gente, todos lo saben dónde se vende, el policía corrupto, todo, y ahora tienen una gobernadora que está dispuesta a dar la batalla. Por eso lo acompañamos. Como creo que lo van a acompañar muchas madres que no se animan a decir del voto todavía. Yo soy muy optimista con relación a las elecciones que va a ser Cambiemos. Yo creo que la gente va a comprender lo que estamos haciendo, va a comprender lo de la gestión y va a terminar con el cinismo. El peor problema que tiene hoy la sociedad para acercarse a la política es los políticos que son cínicos, que no asumen las responsabilidades. Y yo creo que eso es un cambio, o por lo menos en mí está y está en este equipo de terminar con eso y decirle la verdad y buscar la salida a partir de ahí. Y creo que cuando te están mintiendo, cuando te están maltratando, porque la mentira también es maltrato, tenés que indignarte, porque si no, no salís. Cuando ves y bueno, está todo bien, qué sé yo, no va. Y creo que eso es lo que está pasando hoy en la sociedad. Está indignada con la política porque le han mentido siempre. Está en nuestra capacidad de poder decirle por acá tenés una salida. Yo no quiero que Débora se vaya, de verdad, del país. Hablaba con el presidente Macri hace unos días que me invitó. Yo porque la tomé a Débora como un... No, era una ver. Sí. No, pero hay mucha gente que lo puede pensar. Respecto de lo viejo y lo nuevo, sí, respecto pero, de que pero estamos hay mucha dando gente siempre las mismas discusiones, Toti. No lo decía a ver, para que lo explique. Bien. Me gustaría aclararlo porque si no mucha gente dice, ¿por qué no se lo dijiste a Scioli en la cara? Como si fuera una cuestión partidista. Sí. Me dicen, ¿cómo no le dijiste a Scioli en la cara cuando vino que te querías ir de la Argentina? Como decía Diego, si gana Macri me voy. Yo a lo que me refiero es que la Argentina sigue debatiendo, nosotros como sociedad, nuestra dirigencia política, los mismos temas desde hace 30 años. Sí. Ojalá pudiéramos discutir la currícula educativa y todavía estamos discutiendo si los chicos tienen o no suficiente dinero en los comedores. Ojalá estuviéramos discutiendo si vamos a hacer un tren bala o un vehículo o ferrocarriles que funcione. Y todavía estamos discutiendo si tenés un familiar a 400 kilómetros y podés ir a visitarlo sin morirte en la ruta porque un bache no estaba señalizado o porque hay una doble vía. Digo, esas discusiones. Y todavía los que gobernaron 12 años están a punto de regresar eventualmente, eso cansa. Sí, es correcto lo que decís, pero el tema es, yo decía, hace poco estuve, el presidente me invitó a almorzar y hablamos de muchos temas.
Y entre ellos el tema de por qué, si él sentía esto de que le decían que solamente gobernaba para los ricos. Y él me dijo, la verdad que no. Ya en Boca decían que iba a privatizar y todo eso. Pero dice, yo gobierno para todos los argentinos. Y te mentiría si digo que solamente gobierno para los pobres, porque eso seguiría mintiendo. Si todos los argentinos andamos bien, las cosas van a cambiar. Y me dijo esto, porque si las cosas andan mal, algunos que tienen posibilidades, porque la vida le dio posibilidades, se pueden ir del país y armar su vida en otros lados. ¿Sabe quiénes no se van? Los pobres. Y a mí también me emocionó el presidente. ¿Y se emocionó Tete también? Sí, el presidente. ¿Te emocionaste vos también? Yo quiero decirte que vos también te emocionaste. Te vi por la tele. Santiago, ¿qué tenés? Santiago es tremendo. Todo se lo compro mío. Ayer vino Massa que gritaba en un momento. Le dije, ¿por qué grita tanto? Hoy llora. Bueno, pero están muy sensibilizados los diferentes candidatos de todos los sectores. Estamos ya en instancias finales. Mañana a las 8 de la mañana comienza la veda, ¿no? Sí, señor. Falta muy poquito. Y Burles quiere decir algo, sí, por favor. Sí, le quería decir a Débora que discutimos la currícula. Sí, no solamente claro, la discutimos. Pero todavía tenemos tanto por delante, pero, además. Pero Débora, lo que quiero es, porque es importante, estas cosas que por ahí no se ven. Recorrí las 24 provincias en el primer mes de gestión, me senté con todos los equipos de gobierno, porque somos un país federal, debatimos con todos los ministros, acordamos una currícula, lanzamos la escuela secundaria 2030, porque los chicos que entran hoy al jardín se van a graduar de la secundaria en el 2030. Discutimos, consensuamos, dialogamos, como dialogamos también en la provincia. Por eso hoy hay obras en los 135 municipios, porque no vemos la bandera del intendente. Vemos que hay bonaerenses que necesitan soluciones. De esa manera gobernamos. Por eso estamos convencidos que este es el camino. Porque cuando vos te sentás a dialogar, inclusive con aquellos que no piensan como vos, pero estás realmente dispuesto, consensuás cosas. Y me parece que este camino es el que tenemos que fortalecer. Y por eso, como decía Toti, estamos optimistas respecto a lo que viene, porque vemos un muy lindo futuro. Vemos un presente que ya salió del momento más duro, que sentó las bases, y vemos un muy lindo futuro. Estamos convencidos que estamos en el camino correcto, y hay millones de bonaerenses que piensan lo mismo y que van a acompañarnos. Entonces, esto es lo importante. Ahora, Santi, sí, una cosita. Porque me parece, nunca analizamos lo que está pasando durante el programa. Me parece que esta es una noche rara, especial, y merece que tal vez hagamos, pensemos lo que está pasando esta noche en Intratable. Siempre analizamos lo que pasó en el día. Igual todos los programas de acá son raros. Sí, sí, son. Hoy está particularmente raro. Nunca es un programa. Sí, no se sabe nunca. ¿Quién me mandó a mí? Yo tenía que haber hecho un programa con mascotas, sí, y ahora te bailan un poco. Sí. No, por pero favor. Hoy particularmente sí. Yo lo estoy notando como muy de angustia, muy sentimental el programa. Es que no arrancamos más. Y yo tengo una pregunta para hacerme a mí y a todos. Coincido con Débora, ¿seguimos discutiendo cosas? Sí. Sí, yo coincido con Débora, es la misma sensación de hartazgo, ¿no? Pero, ¿qué define una elección? ¿Emociones o economía? Que yo creo que es la gran discusión del domingo. Porque yo nunca había visto una situación tan explosiva como la de... Mirá que, hace muchos años que nos conocemos. Sí, y te dice nota y te lo agradezco mucho, pero nunca te había visto tan enojada, porque yo creo que el hartazgo de la hipocresía genera explosividad. Que te digan narcotráfico, un país de tránsito, ¿no? Que te digan sensación de inseguridad, en un momento explotás. Porque ves que la misma gente que antes te mentía en la cara, ahora te exige soluciones, te pones como loco. Pero mi pregunta es esta. ¿Lo que va a definir el domingo es esta emotividad o es la billetera? Porque por lo general, no sé, el domingo, todas las elecciones legislativas, la primera que evalúa al gobierno, se definieron por la economía. Alfonsín con el Plan Austral, Menem con la convertibilidad que anuló la hiper, De la Rúa que perdió cuando era una situación explosiva, Kirchner en el 2005 cuando ganó 41-15 con la economía para arriba. Entonces, creo que la gran discusión es, está bien, está todo bien con la parte emotiva que le pone Cambiemos. ¿Alcanza? Ver, gobernadora. Yo creo siempre, no en este caso, yo creo que el voto siempre es un voto de confianza. Y detrás de la confianza está, ¿le creo o no le creo? Siempre. ¿Le creo o no le creo? ¿No es me alcanza o no me alcanza? No, yo creo es le creo o no le creo. Porque aun cuando no te alcance es le creo si voy a estar bien o creo que no, que esto no es así.
en el fondo, muy en el fondo, es ¿le crees o no le crees a alguien cuando uh-huh. votás? Y definís tu voto en función de eso. Yo le creo a estas personas. Y por eso le pido a los bonaerenses que les crean. Porque los conozco. Porque sé quiénes son. Y en muchos casos la gente también los conoce y sabe lo que han pasado y quiénes son y dónde viven. Y que van a pelear por ellos. Creo que esta persona me va a cuidar, me va a defender, va a trabajar para mí o no. Al final del día es eso. Porque eso después se traduce en si se va a sentir más cuidado, si va a sentir que progresa su familia, si va a sentir que su educación pública para sus hijos es mejor, si la ruta se arregla o no, digamos. Pero al principio hay como una cosa, una primer conexión que es, yo a esta persona, ¿le creo o no le creo? Y en función de eso voto. Por lo menos es lo que como ciudadana a mí siempre me pasó y es lo que creo que va a pasar el domingo en esta primera etapa, ¿no? Pero que bueno, que es importante expresarse. Sí, por favor. Sí. Bueno, primero coincido con Toti, a mí me encanta verte así. Para mí es como un cachetazo. No, no, de verdad. Para mí es un cachetazo que yo creo que muchas veces los argentinos necesitamos un cachetazo con mucha altura. ¿Vos también llorás? Yo te digo la verdad, cuando habló María Eugenia me emocioné a morir. Pero te digo la verdad porque creo en esta mujer y si nos la perdemos somos idiotas. De verdad, yo creo cuando todo el mundo dice, todo el mundo es lo mismo, pensar en esta mujer, sacarle el partido. Si nos perdemos una tipa así, nos merecemos, para mí, nos merecemos fracasar de verdad. Si vos te perdés una mina así en la provincia, por favor, reaccionemos. ¿Te querés perder una mina así en la provincia? Fracasá, fracasá. Y le entiendo a Débora, porque yo también, como madre de tres chicos que tienen todo su futuro por delante, digo, tenemos que cambiar o cambiar. Sí, yendo a lo que dice Johnny, muchas veces cuando vos decís, bueno, vas a votar, yo creo que si a ustedes los indicadores económicos estuvieran un poquitito más verdes y brotados, no tienen competencia. Entonces, a veces lo que la gente que los banca a muerte a ustedes dice, no pueden hacer algo un poco, que, no soluciones mágicas ni chiquitas, corto plazo que solo ayuden un poco claramente esas planillas que no les dan, porque si la gente vota con el bolsillo y el bolsillo se extiende, nos perdemos la posibilidad de cambiar en serio. O sea, porque nadie duda ni de las rutas, ni de que combaten el narcotráfico, ni de las cloacas, ni de la educación. Nadie les duda eso. Lo que dicen es, cuidado con que el hambre tarde en curarse, porque nos perdemos de vuelta a la Argentina. O sea, los que de verdad queremos que la Argentina salga de ese país que no queremos ser. A ver. Hemos hecho, primero, aquel que realmente lo necesita mucho, lo hemos acompañado un montón. Un montón como antes no se acompañaba. Este programa que lleva a las oficinas del Estado a los barrios, a donde la gente muchas veces no sale de un radio de 20 cuadras, porque ni siquiera hay transporte público, y va de día, de noche el programa, también para los casos de adicciones y de violencia, ya llegó a más de 1 millón de bonaerenses. Y estamos acompañando y sosteniendo. Hicimos un programa el año pasado de, mirá qué cosa simple, un vaso de leche por día para cada chico en la provincia, y distribuimos leche por todos los canales posibles, con todos los intendentes, con todos lados, para que los chicos les llegara la leche. Mejoramos los comedores escolares. O sea, el que más lo necesita, no solo lo sostenemos, sino que ampliamos la presencia. Después está el laburante que le costó mucho el año pasado y que le costó mucho los primeros meses de este año y que a ese le digo seguro va a estar mejor porque yo estoy viendo que estamos mejor en inflación, que estamos mejor porque está empezando a aparecer el empleo en distintos sectores, esto que contaba antes, porque hay fábricas que están tomando gente, porque hay una ley PYME para ayudar a las pymes y vamos a seguir haciendo cosas para ayudar a las pymes. Digo, va a aparecer y lo va a sentir. Ahora, te juro que cuando nos vamos a dormir y esa cara del presidente que vos dijiste le muestren al final, cuando te vas a dormir, te vas... Yo digo, tengo una contractura en la espalda que se me va a terminar en el 2019, pero te vas a dormir y te vas pensando en eso. Te juro que no hay gente más ansiosa que nosotros. Si pudiéramos hacerlo mañana, garantizarle a toda la gente que mañana se va a resolver, lo haríamos. Pero bueno, es un proceso, lleva tiempo. Gracias, María Eugenia Villar. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes.